Padre celestial, glorioso Señor Jesús y buen Dios, gracias te damos en esta tarde por darnos esta gran victoria, Señor, de estar aquí, Padre celestial. Tal vez, Padre, no es por nuestra propia voluntad, Señor Jesús. Tal vez no es porque lo querramos, Señor. Es solo tu gracia poderosa, Señor. Tú sabes, Señor, que si fuera por esta carne, Señor, yo no estaría aquí parado, Señor Padre. Pero tu gracia bendita y tu mano poderosa nos ha sustentado, Padre. Venimos en este día, Padre, con alegría en nuestros corazones a alabarte, Dios Todopoderoso. Recibe las alabanzas, Señor, que hemos preparado para ti, Señor. Perdona nuestras ofensas, nuestras malas actuaciones, si en algo te hemos ofendido, Señor. Sabiendo, Padre, que no soy digno de estar en este lugar, me hago un lado, Señor, y que tu poderosa mano y tu Espíritu Santo sea, Padre, llevando a cabo el servicio, Señor Jesús. Padre celestial, queremos hacerlo todo para tu honra y tu gloria, Señor Jesucristo. La palabra que será hablada, Señor, que hayamos venido con un corazón sediento, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Toda tristeza, todo dolor, Señor, Padre celestial, toda cosa inmunda, Padre, que quede fuera de este lugar, Señor, Padre celestial. Y lo único que pueda morar en nuestras vidas sea tu palabra en esta tarde, Señor, Padre celestial. Habla a nuestros corazones, Señor, en nuestro ruego y nuestra oración, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga, tomen sus lugares en esta preciosa tarde, hermano. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a cantarle con toda la alegría en esta tarde. Ruego sus ayudas en esta tarde. Eres limpio en la sangre. Hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón y es limpio en la sangre eficaz. Cántele a él, eres limpio, eres limpio y en la sangre, en la sangre de Cristo. Jesús, es tu corazón más blanco que la miel. Eres limpio en la sangre legal. Vive siempre alado, Salvador. La sangre que Él derramó y del pecado eres siempre el sangre eficaz y el limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la miel, y el limpio en la sangre eficaz. Sea su santo nombre. Vamos a cantar ese precioso himno. Oh, si quiero verle. Vamos a hacerle como
Felizar, dulce hogar, por fe en Jesús. Y luchando por traer almas a la luz. Con alegría, dar a los encendidos. Mas yo sé que por fe venceré a mí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro. Sube acá, sube acá, hijo, sube acá, un paso más alto, sube acá, hoy recibe perfección, toma tu adopción, un paso más alto, sube acá. We'll be right back.
pongan en pie, hermano. Vamos a pedir a nuestro hermano encargado de orar por las ofrendas. Oremos. Padre celestial, bondadoso Señor Jesucristo, digno eres de gloria en esta tarde, Señor. Queremos brindarte lo mejor de nosotros, Señor. En este momento queremos dar paso, Padre, a recoger las ofrendas y los diezmos, Señor. Padre celestial, queremos darte, Señor, una pequeña parte de las bendiciones que tú nos das, Señor. Padre celestial, si tan solo, Padre Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, en esta tarde hay hermanos, Padre, que necesitan un trabajo, que seas tú proveyéndolo, Señor. Padre celestial, pon nosotros, Señor, esa fe, Padre celestial, así, Padre, recibir cada cosa que deseamos, Señor, en nuestros corazones. Y que siempre, siempre, Señor, Padre, que todo lo que hagamos, Señor, sea donde sea que estemos, trabajo, Señor, se haga tu voluntad, Dios poderoso. Queremos hacer, Padre, este mandato tuyo más, Señor, Padre, con alegría en nuestros corazones, Dios. Lo hacemos para tu honor y tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Me es imposible. Porque su amor por mí es un amor sobrenatural. Vida quitó y su amor me llenó. Por eso es imposible. Vamos a orar por las peticiones, hermano, no tenemos ninguna escrita, solo inclinemos nuestro rostro, y si usted no pudo escribir una nota, hágalo saber con su mano, aunque Dios conoce todos nuestros corazones. Padre celestial, Señor Jesús, nuevamente, Señor, te rogamos, Padre celestial, que escuches nuestra oración en esta tarde, Señor Jesús. Padre celestial, tu gracia y tu misericordia ha sido muy grande para con nosotros, Señor Padre, Dios Todopoderoso. En esta tarde rogamos por las peticiones del pueblo, Señor Jesús. Dios, Padre, tú conoces nuestros corazones, aún, Padre, en lo más escondido de ello, Padre, de nosotros corazones, Señor, tú sabes lo que hay, Dios Todopoderoso. Padre, que nuestras necesidades, Padre, puedan ser, Padre celestial, saciadas en esta tarde, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, cuando, Padre, el mundo, Padre celestial, ya lo ve imposible, Señor, ese es su trabajo, Padre celestial, Dios Todopoderoso. Extiende tu mano poderosa, Señor, y cura las heridas, sana las enfermedades, Señor Jesús, Padre celestial. Todo lo queremos hacer para tu honra y tu gloria, Señor Padre. Bendice cada hermano, Señor, que se conecta, Padre celestial, por la página, Señor, del tabernáculo, Señor. Bendice cada miembro de este tabernáculo, Señor Jesucristo. Y así, Señor, recordamos a la novia, Padre celestial, alrededor del mundo, Señor Padre celestial. Dios Todopoderoso, oramos por las peticiones en nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Seguimos adorando al Señor Jesucristo. ¿Están contentos, hermanos? Gloria al Señor. Melodías celestiales. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su incomparable amor. De Jesús, Jesús el nombre.
pobre y vil. Mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. Jesús el we'll be right back.
Señor Jesús. Gloria al Señor. La fiesta de los vencedores, yo no me la voy a perder. Y abre en el cielo una gran fiesta. Será una gloriosa reunión. Se reunirán. Canciones de alegría, lágrimas de gozo llorarán. Será una fiesta de victoria. Solo los redimidos entrarán a la fiesta. La fiesta de los vencedores. No me la voy a perder. El canto de los redimidos, con alegría la fiesta. La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. El canto. Con alegría canta, abre en el cielo. Y abre en el cielo una gran fiesta. Gloria al Señor. Se reunirán de todas razas los redimidos del Señor. Canciones de alegría, lágrimas de gozo llorarán. Será una fiesta de victoria. Solo los redimidos entrarán. La fiesta de los vencedores. El canto de los redimidos, con alegría. Vamos a escuchar las voces como cantan la fiesta. La fiesta de los vencedores, con todo su corazón. Y el canto. El canto de los redimidos, con alegría cantaré. La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. El canto de los redimidos, con alegría cantaré. Con alegría cantaré. Con alegría cantaré. Amén, gloria al Señor. Con alegría cantaré. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a pasar lo más importante. Vamos a pasar a nuestro hermano con ese himno. Día de fiesta, día de gozo en la casa del Señor. Soy de Él. Gloria, día de fiesta, día de gozo en la casa de Dios. Gozo, alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos por la... ¡Y lo haremos! Soy de Él, aleluya, soy de Él. Es mi gozo, es mi gozo en decir que soy de Él. Aleluya, soy de Él, es mi gozo en...
cabeza toda enfermedad, toda prueba y toda lucha, Señor. Acabemos, Padre. A ver, todos, díganle que ustedes de Él. Aleluya, porque es mi gozo el decir que soy de Él. Aleluya. Aleluya, mi gozo el decir que soy. Realmente dígale, soy de Él. Soy de Él. Somos de ti, Señor Jesucristo, porque tú nos compraste allá en la cruz, Padre amado. Gloria te damos, Señor, todos los días de nuestra vida, Padre. Es mi gozo el decir que soy de Él. Aleluya. Gloria al Señor, le aman a Él, hermanos. Bueno, damos gracias a Dios porque somos de Él. ¿Cuántos son de Él esta noche? Y siempre, no solamente esta noche, siempre somos de Él. Y damos gracias a Dios porque su misericordia, su amor, su bondad y la sanidad divina está para la novia. Y yo ya he sido sano, gracias a Dios. Igual que cada uno de ustedes, si está enfermo esta noche, pídale a Dios que le hará la sanidad divina. No importa que se demore para aliviarlo, para darle la sanidad, es que demore un mes, dos, tres meses. Yo demoré casi tres meses, pero aquí estoy gozoso por el Señor, sabiendo que soy de Él, porque Él ha respondido a mis oraciones y a las oraciones que cada uno de ustedes hacen y hacemos los unos por los otros. Hemos venido esta noche para comer el maná. Hemos venido para hallar nuestra propia experiencia. Hemos venido para tomar la armadura. ¿Cuántos quieren tomar la armadura esta noche, hermano? Pero la armadura otra vez, sí, nuevamente la armadura. Hasta que Él venga, tenemos que estar con la armadura puesta. ¿Cuántos lo creen? Aquí está el maná fresco. Esta noche está Jesucristo, esta noche aquí. Él envía el maná directamente desde el cielo a través del Espíritu Santo de Dios. Y la novia está dispuesta a tomarlo, a recibirlo y a llevarlo dentro. ¿Cuántos quieren el maná que viene del cielo, hermano? Cada día tenemos que tener. Él nos da nuevas fuerzas. Cada vez que venimos a este lugar, tomamos nuevas fuerzas con el Señor a través de su palabra. Y el profeta de Dios, nosotros tenemos que buscar nuevas experiencias. Usted tiene la armadura de Dios, usted cada día tiene que vivir una experiencia. Porque nosotros no podemos vivir de las viejas experiencias, dice el profeta de Dios. Eso sucede con algunos cristianos que tienen algunas experiencias viejas de hace ya dos años, que no siguen en ella todavía viviendo esa misma experiencia. Hay que buscar todos los días una experiencia nueva, porque todos los días son hechos nuevos en Cristo Jesús y las cosas son nuevas. No podemos vivir de, no, es que yo no me voy a preocupar más porque es que yo hace dos o tres años viví una experiencia con Dios. Eso ya está en el pasado. Y el profeta Señor es como el Israel allá en la antigüedad. Dice, ellos Dios enviaba con su propia mano, tiraba, lanzaba el maná fresco en el desierto. Los hijos de Dios recogían el maná y la orden era, tiene que comerlo fresco, no guarden nada para mañana. Y el profeta Señor, porque si lo guardaban, les caía termita, les caía gusanos, les caían insectos. Él dice, hermano, usted no viva esa experiencia de hace dos años, eso ya tiene insectos. Busque una experiencia nueva con Dios. Porque si nosotros vivimos de las experiencias viejas pasadas, entonces nos vamos a convertir en unos conformistas. Y tenemos que buscar cada día algo nuevo, algo diferente. Buscar una motivación, buscar una inspiración nueva con Jesucristo. ¿A través de qué? A través de la palabra. Y el profeta del Señor, usted tiene que vivir una experiencia cada día con Dios. Dice él aquí. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Dice el profeta. Ese maná caía noche y ese maná era Cristo. ¿Cuántos lo creen? Y Él está esta noche aquí. Ven ustedes, no pueden guardar la experiencia de ayer. Tienen que tener una hora mismo, ven, eso es correcto, hoy mismo.
Pero algo se guardó de ellos en un lugar santísimo, el cual permaneció. Él dijo, todas las generaciones que seguirán después de ustedes, cuando lleguen a ser sacerdotes, en el sacerdocio ellos pueden comer un bocadito del maná original que cayó al principio. ¿Ven? Miren, ahora Pedro dijo lo mismo. Él dijo, esto es aquello, esto es. Él dijo, ahora, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para vosotros es la promesa. Ahora somos reales sacerdotes, ¿cuántos lo son? Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? A nosotros nos llamó Él. ¿A cuántos los llamó Jesucristo, hermano? Le damos gracias a Dios porque su misericordia, su amor, predestinación nos alcanzó a nosotros. A nosotros no nos llamó el teólogo, ni el papa, ni el cura. A nosotros nos llamó Jesucristo. ¿A través de la voz de quién? De un profeta lleno del Espíritu Santo lo envió para la novia. Y aquí estamos nosotros, los hijos de un profeta adoptados en Jesucristo, allá en el Calvario. ¿Cuánto le aman a Él? Entonces dice aquí, todos vendrán a través de esta fórmula, vendrán y de verdad se arrepentirán. Y de verdad se arrepentirán y se bautizarán, mirarán hacia Dios y Él les dará no una boca llena, sino un corazón lleno. No un algo, no alguna emoción, alguna psicología, sino el verdadero Espíritu Santo, el original que cayó en el día Pentecostés. El día Pentecostés, el mismo. Sí, ustedes siguen la prescripción. Oiga, para tener ese poder vivir ese de Pentecostés nosotros todos los días, esa experiencia nueva, tenemos que tomarnos como cuando usted va al médico, el médico le formula. ¿Qué tal si usted va y le trae la fórmula que le dio el doctor, se la entrega al boticario, el boticario le da a usted esa, le despacha la fórmula de cualquier manera, a su gusto, a su capricho, a como él quiere? Dice, esa medicina le mataría a usted. Dice, pero si nosotros decimos la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a obtener el Espíritu Santo de Dios, que es la medicina que da vida eterna al cristiano, al creyente. Y esta noche la medicina está preparada para todo aquel que la quiera recibir. ¿Cuánto la quieren recibir? Él sabía lo que su ejército necesitaba. Esa es la razón que Él los equipó con el Espíritu Santo. Ellos sabían que tendrían que tener, oiga, que lo necesitarían. O sea, que ellos necesitarían a Él, sí Señor. Él sabía que para ser un testigo efectivo, ellos para atestiguar su resurrección, ellos tendrían que tener al Espíritu Santo de Dios. Y usted con el Espíritu Santo de Dios, usted puede pararse al frente de Satanás y derribarle cuanto gigante le quiera poner a usted. Usted tendrá el poder, tendrá la fuerza de usted deshacerse, dice el profeta Dios, de usted soltarse de cualquier presa que el diablo le quiera poner a usted en el camino. Es necesario el Espíritu Santo de Dios, es necesaria la armadura de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 10, 6, 10 al 18. Vamos a continuar con la tercera parte del mensaje, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Al 18, Nuevo Testamento, por adelante de Corintios, Efesios 6, 10 al 18, amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz,
Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor de la Gloria, hemos leído tu santa, eterna y poderosa palabra, Señor. El maná que tú tienes preparado siempre para la novia, Padre amado, para ser bien alimentado, Señor Jesucristo. Padre, sabemos que contigo, Señor de la Gloria, todos los días son nuevos y las cosas son nuevas, Padre amado. Nos hiciste nuevas criaturas, Señor de la Gloria, que pudiéramos tomar tu palabra, que pudiéramos creerte, Señor de la Gloria, que pudiéramos, Señor Jesucristo, sacar el aceite que hay en ella, que es el Espíritu Santo, Padre amado, la armadura con la que tú nos haces fuertes, Señor Jesucristo, para librar una buena y verdadera batalla contra el enemigo, contra Satanás, contra la incredulidad, contra la discrepancia, Señor. Padre, estamos aquí parados porque es tu gracia, tu misericordia, Padre amado. No merecíamos, Señor, pero fue la escogencia divina, Padre, que nos hizo ser dignos en este lugar ante la sangre de Jesucristo, Padre amado. Te damos gracias y háblanos esta noche, Señor. Nosotros nos hacemos un lado, Padre. Rendimos nuestros corazones, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentidos, para que tú, Padre amado, puedas terminar de ponernos esa armadura, Padre, que tanta falta hace para el verdadero cristiano, el verdadero creyente. Te damos gracias, Padre, porque tú nos amaste tanto, Señor de la Gloria, y nos estás amando y nos amarás por toda la eternidad, igual que la novia te amará, Padre amado. Gracias te damos en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Puedes sentarse, hermanos. Dice el profeta aquí, ¿cuántos están con la armadura de Dios? ¿Cuántos tienen la armadura de Dios puesta? Cuando la armadura de Dios está en nosotros, eso nos da seguridad, nos da firmeza, nos da una identificación especial y nos da algo muy grande que debe tener un cristiano, un creyente, que es fidelidad en la palabra, fidelidad en Jesucristo. Cuando usted tiene la armadura de Dios puesta en su corazón, usted es fiel a la palabra, somos fieles a Dios, y usted está parado sobre la roca y nada ni nadie le podrá mover de ese lugar, y se dará cuenta usted que Dios es celoso. ¿Cuántos lo creen? Dios es, oiga hermanos, Dios es el ser más celoso que existe, hermano. Él no le gusta compartir su novia, su corazón, su amada con nadie, con ninguna cosa, ni con dogma, ni tradición, ni religión, ni con filosofía, psicología, teología, seminarios. Todas esas cosas son basura para Dios. Y cuando tenemos la armadura de Dios, nosotros entendemos y decimos que eso es así, decir que es la verdad. Cuando usted tiene la armadura de Dios, no hay nada ni nadie que le pueda mover a usted del lugar donde Dios le ha puesto. Y el profeta del Señor, usted, si es un verdadero cristiano, un verdadero creyente, usted debe permanecer en el lugar apropiado para un cristiano. No podemos estar nosotros bailando como el borracho de par en pared, de iglesia en iglesia, de sitio en sitio. Tenemos nosotros que tener un carácter cristiano formado en nuestro corazón, y ese carácter nos hará vivir y testificaremos de lo que somos. Un verdadero cristiano que tiene la armadura puesta de Dios no lo mueve cualquier viento de doctrina. No está de aquí para allá, de allá para acá, porque eso a Dios no le gusta. ¿Cuántos lo creen? A Dios no le gusta que yo esté hoy aquí, mañana esté allá. No, es que allá también se habla la palabra, es que allá también, es que muy parecido. No, pero no es lo mismo. Si usted no está seguro dónde le paró Dios, entonces usted empezará como la caña movida por el viento, dele para acá, dele para allá, y vendrá Dios y lo encontrará de lugar en lugar, de sitio en sitio, sin una personalidad en su corazón. A Dios no le gusta, le gusta la firmeza, el carácter de un verdadero cristiano.
carácter que da la palabra de Dios. Cuando nosotros no tenemos la armadura de Dios, cualquier cosa nos mueve. Mirad, aquí está el Cristo, corremos para allá. Mirad, está en el desierto, volamos para allá. No, es que están hablando del mismo Dios, del mismo Cristo, pero no es lo mismo. Usted tiene que estar en el lugar donde Dios lo puso, que es la palabra del Señor. ¿Cómo se da cuenta usted que usted está en el lugar escogido? Pues cuando usted le predica la palabra de Dios desde el púlpito. Que no le están alimentando usted con dogmas y con tradiciones, con mentiras, con religión. Que usted le están alimentando con la palabra de Dios y con el maná recién caído de los cielos. Ese es el lugar donde debe estar, que Dios venga y nos encuentre en el lugar escogido para la novia, que es la palabra, hermanos. Dios no quiere una novia que esté bailando ahí de parranda en parranda, de fiesta en fiesta. Tenemos que tener una verdadera identificación con Dios, con la palabra del Señor. Entonces, así que cuando menos se pensó, las lluvias empezaron a caer, oiga. ¿Qué tal nosotros, sin saber quiénes somos todavía ni para dónde vamos, de dónde Dios nos sacó? Que no tenemos una identificación con Jesucristo, la palabra todavía, y empiezan a caer las lluvias del juicio, que ya está llegando el juicio. Y empieza a caer la lluvia y usted todavía sin poder entrar al arca, sin poder entrar a la palabra. Dice aquí, hablando de Noé, dice, así que cuando menos se pensó, las lluvias empezaron a caer y las aguas empezaron a subir. Las calles se llenaron de agua día tras día, tras día. Y finalmente subió 20 pies sobre el monte más alto y perecieron en el agua todos los incrédulos, pero no, Noé flotó a través de todo ello. Amén, amén, sí. Amén, amén. Dice el profeta. ¿Cuánto les gusta la palabra del Señor? Amén. No hay cosa más maravillosa, más real que la palabra de Dios para la novia, para un verdadero hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo de Dios. Porque eso que está aquí adentro, ese Espíritu Santo que está aquí en su corazón, ese clama y pide palabra. Ese Espíritu que está aquí dentro de usted rechaza todo lo que sea contrario a la palabra del Señor. Por eso es necesario tener el Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no puede entender qué es lo que Dios tiene para usted, qué quiere hacer Dios con usted. Solo a través del Espíritu, porque Él es Espíritu, a través del Espíritu Santo de Dios, usted puede escuchar a Dios, puede usted verlo, puede verlo moverse, usted lo puede ver todos los días de su vida, en todo aquello que le rodea. Puede verlo en usted mismo, en lo que Dios ha hecho en usted. Dice aquí, oh, crean la palabra de Dios, no importa qué tan poco científico sea eso, créanlo. Pues si puede ser probado, entonces ya no puede ser fe. Ustedes tienen que creerlo cuando aún no pueden ser probados. Ustedes tienen que creerlo por causa de que ustedes perderán fe en la palabra y en la palabra de Dios. Pero ellos quieren tomar su parte intelectual y hacerlo muy bien. Ellos dicen, esto es. Nosotros, la Biblia dice que lo que no luchamos contra presas, carne y sangre, sino que luchamos contra potestades espirituales. Ahora, si solamente lo reconocieran, como dije hace un rato, nosotros hemos resucitado con Él ahora. ¿Cuántos han resucitado con Él, hermano? Oiga, hermano, el culto para Dios que dimos que, oiga, Dios, Jesucristo, persiguió al diablo a través de toda la muerte, llegó, fue hasta el infierno detrás de Él y volvió y se levantó otra vez en la resurrección y ahí nos levantamos nosotros con Él. Y Él está aquí esta noche con nosotros, hermanos, con la novia. Hemos resucitado con Él. Ahora, ustedes no van a morir. Ya están muertos, oiga. Estamos muertos para el mundo. A nosotros nos importa el mundo, nos importa las verbenas, los bailes, la parranda, la playa, los paseos. No, pero es que yo no voy a ir a culto porque es que me invitó mi abuela, mi mamá, mi tío, mi tía, me invitó mi papá, mi hijo. A usted no le importa quién lo invita, lo principal donde usted tiene que estar es donde esté la palabra del Señor. Porque cuando empieza a caer la lluvia del juicio, empieza a caer Cristo, usted lo va a encontrar por allá en el paseo, en la parranda, en la rumba, en la playa.
¿Y qué será de usted si no está en el lugar que Dios lo puso para el día cuando Él venga, hermanos? Nosotros hemos resucitado con Él ahora, ustedes no van a morir, ya están muertos, ven, pero nuestro espíritu está vivo en Él. Así que no estamos luchando contra cosas naturales y científicas, estamos luchando contra potestades espirituales. Ustedes saben, los luchadores ellos se adiestran cómo romper presas, llaves que utilizan los luchadores para inmovilizar al adversario y cosas, pero ustedes no pueden romper estas presas, no. ¿Pudieran imaginarse a un luchador salir que va con sus uñas pulidas, con un pantaloncito corto, con todo tipo de bolitas de oro alrededor? Oiga, como los predicadores hoy, que hay cientos, miles de predicadores aquí en los púlpitos, con bolitas de oro, con las uñas pintadas, predicando dogmas, credos y religión a la gente, al pueblo que quieren llevar a Dios a través de un credo, a través de seminario, a través de religión, jamás van a poderlos llevar de esa manera. Esos son luchadores entrenados por la teología, por el seminario, por el hombre. Pero Dios adiestra a su gente, adiestra a los luchadores, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. Porque la palabra es Espíritu, ese es Jesucristo hecho letra. El maná es Jesucristo, hermano. Y si usted deja que Dios le adiestre, que Dios lo adiestre a usted, que le enseñe a usted cómo se golpea al diablo, al enemigo, la incredulidad, usted podrá volver a ese lugar donde Él escogió en Él antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. Y Él mismo está aquí esta noche, diciéndonos que tenemos que ponernos la armadura de Dios, que nos quitemos esos vestidos denominacionales religiosos, que nos quitemos esos vestidos hechos de nuestro propio pensamiento y que le dejemos que Él sea el que actúe, que Él se mueva, que Él pelee, que Él luche por nosotros y nosotros solamente confiar en aquel que venció a Satanás, Jesucristo, hermano. Y usted es lo que Él pelea la batalla, usted solamente camine tras de Él, tranquilo, usted no tiene que hacer nada, solamente creer y avanzar tras de Él, tras de la palabra. Oiga, dice aquí, luce como un buen luchador, pero eso es solo intelectualismo. Sí, si él no tiene una fuerza secreta allí, que cuando el enemigo le pone una presa, él pueda zafarse de ella. Aleluya. Oiga. ¿Y saben ustedes qué presa le pone el enemigo a los hijos de Dios y a las hijas de Dios? Carne. Y se la manda bien embotellada, bien empacada, a la medida que usted quiera. Si quiere, se la manda. Cuando usted no tiene la armadura de Dios, usted, la hermana, va a decir: ah, sinceramente, yo como que estoy pensando lo que me dice ese gigante intelectual, que estoy muy pálida, que tengo el cabello muy flechudo, que debo cortarle un poco las punticas, aunque sea, que debo subirme la falda, que debo apretarme el vestido. Sinceramente, como que ese tiene razón. Pero cuando usted tiene la armadura de Dios, el Espíritu Santo de Dios, usted se rinde, mantiene siempre rendida, escuchando, atenta, Señor, y aquí tu siervo, habla, Señor. Estamos hechos para obedecer a Dios, no para exigirle a Dios. Él ya hizo bastante por nosotros, solamente nos toca creer en Él. Y es muy fácil para nosotros creer. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Cuando hay vida en nosotros, nosotros podemos creer fácilmente. Si no hay vida en nosotros, si no está la armadura de Dios en nuestro corazón, si no estamos vestidos de toda la armadura de Dios, es difícil creer, porque si en usted no hay espíritu para responder al Espíritu de Dios, usted no puede creer, no puede entender. Usted está ciego, está en oscuridad todavía. Pero nosotros tenemos la luz, la luz de la palabra. Tenemos nuestra mirada espiritual bien enfocada. Nuestros lentes espirituales están bien enfocados. ¿A través de qué? ¿De un credo? ¿De una religión? ¿De seminario? No, a través de la palabra del Señor. Somos los hijos de Dios, somos la novia de Dios. ¿Cuántos lo son?
Dice aquí: no pudieron imaginarse a un luchador salir que va con sus uñas pulidas, con un pantaloncito corto, con todo tipo de bolitas de oro alrededor. Luce como un buen luchador, pero eso es solo intelectualismo. Y si no tiene una fuerza secreta allí, que cuando el enemigo le pone una presa, él pueda zafarse de ella. Aleluya, oiga. Que le ponga por ahí unos ojos verdes, unos ojos azules. Que le ponga una mujer a medio vestir, un hombre con el pecho pelado de 2 metros. Que le ponga un hombre como de pronto usted lo soñaba antes de tener la armadura de Dios. Usted puede soltarse de esa presa que Satanás le pone por ahí en el camino, y tal vez estando solos ustedes. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él hace posible que usted pueda soltarse, hermano. Nosotros por sí mismos, si estuviéramos viviendo por la carne, usted no podría soltarse, hermano. Sería imposible para nosotros, pero para Dios es posible. Lo imposible lo hace posible Dios, hermano. Nosotros sin el Espíritu de Dios, sin la armadura de Dios, es imposible. Usted caería. Pero por eso Dios nos envió el Espíritu Santo, el agente secreto, el poder secreto, para que usted pueda soltarse y usted pueda usted discernir cuándo es el diablo que lo quiere atrapar a usted, que lo quiere coger, que quiere que usted se detenga en el camino, como hizo con Eva, como hizo con su Dios allá en el Edén. Pero nosotros sabemos que el tiempo está a punto de terminar y que no podemos parar. ¿Cuántos quieren parar? No nos podemos detener, tenemos que seguir adelante, tenemos que ir combatiendo, abriéndonos paso con la espada, con la palabra y el profeta del Señor. Cuando usted tiene la armadura de Dios, usted esgrima la espada. Oiga, la espada del Espíritu Santo, la palabra, y usted podrá derribar cualquier enfermedad, cualquier prueba, cualquier gigante que el diablo le quiera poner. Usted podrá derribarlo porque usted tiene el poder secreto ahí en su corazón. No el poder secreto allá puesto en la repisa, o puesto en la mesita de noche, o en el baúl, o el poder secreto bajo el sobaco, o aquí en los hombros cargado de Biblias y de mensajes. No, el poder hay que llevarlo es en el corazón, hermano. El poder secreto está escondido dentro de nuestro corazón, que es la armadura de Dios. ¿Cuántos aman la armadura de Dios? Oiga, dice: no importa mucho y todo lo demás, no importa mucho. Así que todo nuestro intelecto no significa nada si no hay un poder secreto del Espíritu Santo allí, aleluya, para romper el agarre del diablo. Dios siempre ha tenido una manera especial para vestir a sus hijos. Él no nos viste de cualquier manera. Él nos da el mejor vestido, el más fino, el vestido más poderoso. Dios tiene la palabra del Señor. Esa es la armadura de Dios. ¿Cuántos lo creen? Oiga, hermanos, cuando usted tiene la armadura de Dios, Él le librará a usted de toda batalla. No rechazamos todo simplemente. Oiga, Él le librará toda batalla. Le librará de Satanás cuando venga a hacer que a sembrar la incredulidad en usted, hacer que ustedes crean la palabra, que ustedes crean el mensaje de la hora. Cuando usted tiene la armadura de Dios, usted siempre se estará creyendo. Todos los días estará buscando nuevas experiencias. Siempre estará usted tirando adelante, empujando el carro con el hombro, hermano. Porque el diablo siempre trata de meternos a nosotros alguna cosita para que descreamos la palabra de Dios. Aunque sea siquiera una sola palabra, por pequeñita que sea, es pecado. Eso es incredulidad. Y eso es lo que el diablo trata de meter en nosotros. Que nosotros no estemos totalmente sellados con la armadura de Dios para poder meter incredulidad, meter aunque sea una frasecita que le ponga a dudar a usted. Con eso es suficiente para que la armadura de Dios se venga al suelo, para que eso que usted le ha dicho amén, usted empiece a difamar de él.
Pero Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, cuida muy bien de sus hijos, de su novia. Oiga, hermanos. Dice el profeta, ya lo hablamos la vez pasada, que debido a la incredulidad de Eva allá en el Edén, debido a eso vinieron las canas que tengo yo, las enfermedades que nos atacan cada rato. Debido a eso vinieron los muertos, las muertes, tanta cosa que vemos hoy, aún la descompensación del mismo planeta. Vemos cómo todo el mundo gime, la naturaleza gime por causa del pecado. Pero Dios nos ha enviado la palabra, un mensaje de restauración que volverá a hacer que todas las cosas sean hechas originalmente. Nos llevará de nuevo, nos ha traído nuevamente a ese lugar original, al compañerismo con Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra. Oiga, tenemos que volver a tomar cada parte de la palabra. Que el Espíritu Santo, Santo diga lo que quiere decir, no lo que usted quiere decir. Oiga, hermano, Satanás capta su atención. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, está. Aquí tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero también está el espíritu del diablo, Satanás, rondando aquí a ver quién de ustedes tiene un poquitico de espacio para él meterse allí y sembrar incredulidad en ustedes. Y dice, cuando él descubre eso en alguno de ustedes, inmediatamente él empieza a disparar los cañones hacia ese lugar. Pero hermano, ¿por qué señaló con el dedo? Yo no estoy señalando a nadie, estoy señalando la corazón y me señalo yo también, porque el profeta Dios dice, y puede que lo coja usted ahí sentado, me coja a mí aquí en el púlpito. Pero nosotros tenemos la certeza que el Espíritu Santo de Dios es mayor que el que está en el mundo, hermano. El Espíritu Santo de Dios, inmediatamente le esgrime la palabra, se enciende la luz y el cristiano dice, un momento, Satanás, tú conmigo no puedes, yo soy libre. He sido resucitado, yo sé que mi Redentor vive y que Él está aquí y que yo voy con Él para el cielo. Como dice el profeta, y dice, como dijo Job, y yo lo veré y no otro. Porque la experiencia es mía, la fe es mía, la armadura es mía. Dios me la puso, hermanos. A cada uno le puso Dios la armadura. Dice el profeta Dios, recuerden, está, Satanás capta su atención. Recuerden, él está en guerra con Dios. Oiga, hermanos, ¿y dónde está Dios? Está en la novia, en cada uno de ustedes está Dios. Por lo tanto, entonces la guerra, la pelea está ahí, está aquí, en cada uno de nosotros. Si él está en guerra con Dios, no crean que él está peleando con Dios en el cielo o que está peleando con Dios en otra dimensión. No, él está aquí en este lugar, peleando con Dios, con la palabra. Porque usted es la palabra y la palabra es Dios y ella está en nosotros, ella vive en nosotros. Por lo tanto, la pelea, la guerra, la batalla es conmigo. ¿Creen ustedes que ustedes están en pelea también contra el diablo? Oiga, pero nosotros tenemos el arma fuerte, letal, que siempre le ha vencido a él, que es la palabra del Señor. La palabra dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y ese que está en su corazón dice, amén. Sí, Señor, amén. Jesucristo es el mismo hoy por los siglos. Y la novia dice, amén. Oiga, ahí no hay duda. Lo que dice la palabra, eso es, así tiene que ser. Se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. ¿Cuántos lo creen? Oiga, hermano, alguien dirá, bueno, yo en cierto modo, diré, pero Dios, no haga eso. No piense eso, dice, eso es como dice el Señor, como dice la palabra. Usted no lo dude, usted solamente diga amén y ya está. Oiga, si él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Cristo y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. La novia que dice, amén. Que así es, esas palabras del Señor. Somos la novia de Cristo y ese que está ahí adentro en su corazón, esa armadura de Dios lo acentúa todo con un amén. Cuando la palabra de Dios suena aquí, oh, amén, aleluya, sí Señor, gloria, porque es que Cristo está aquí. Y a Cristo, y Cristo ama la palabra y la novia ama la palabra del Señor. ¿Cuántos aman la palabra? Oiga, si él dijo, el justo por la fe vivirá, la novia que dice,
La novia no duda, dice amén. Eso es así, dice el Señor. El Dios sin fe es imposible agradar a Dios. La novia dice amén. Oiga, todo lo que usted haga sin fe es pecado. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Todo lo que nosotros hagamos sin fe es pecado. Él dijo, volveré otra vez, y la novia. Y lo estamos esperando y creemos que Él viene y creemos que nos levantará de esta tierra, hermano. ¿Cuántos lo creen? Oiga, que Él diga, el Espíritu Santo que está dentro de usted lo acentúa con un amén. Una fe como esa, dice el profeta, yo estoy contento hoy de tener una fe como esa, dice el profeta del Señor. Qué privilegio nosotros poder tener una fe como esa, que a toda la palabra le digamos amén, que creamos toda la palabra. Que tengamos la certeza que el diablo no nos puede tumbar. Si la armadura de Dios está en nosotros, usted puede tener la certeza que Él está con usted, camina con otro, Él cabalga a nuestro lado, ayudándonos en las buenas y en las malas, y Él nos levantará de aquí, hermano. Pero es necesario tener la armadura de Dios, porque hay muchos amenes que se dicen intelectualmente. Muchas veces nosotros decimos creer, pero eso no está en el corazón, está aquí, una información. En el intelecto es necesario tener el Espíritu Santo de Dios para que usted pueda pararse firme, usted pueda sostenerse hasta el final. Porque si nosotros no buscamos el Espíritu Santo de Dios, entonces lo que siempre he dicho yo, al final resultamos hablando mal de la iglesia, mal de la palabra. Es que a mí allá me dijeron esto, es que a mí me hicieron esto, es que me miraban feo, es que a mí por aquí, por allá, es que no me gustaba cómo predicaban. ¿Qué es eso? Esa persona estuvo aquí adorando a Dios, diciéndole amén a la palabra, pero de una manera intelectual, hermano. Tenía bolitas de oro ahí en su intelecto, bolitas de vestido con... No con la palabra, con otra clase de vestido, un vestido de incredulidad. ¿Aman la palabra? Oiga, hermano, usted solamente crea la palabra del Señor. Y usted sabe, la novia sabe cuando le están hablando la palabra, ¿sí o no? Nosotros conocemos Gálatas 1:8. Con esto ya terminamos. ¿Qué tiempo se acabó? Gálatas 1:8. Nosotros conocemos cuándo es Cristo el que está hablando, cuándo nos están dando la palabra. A nosotros no nos pueden engañar fácilmente, porque la armadura de Dios está en nosotros y ella identifica claramente a la palabra. El Espíritu Santo de Dios identifica su propia palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gálatas 1:8. 1:6 al 10, perdón. Gálatas 1:6-10. Dice aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oiga, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué hace usted ha metido? ¿Qué usted ha metido? Sálgase. Ah, que esa gente es muy fanática. Esa gente no habla, esa gente es muy religiosa. Esa gente, lo que pasa es que le tiene a usted el cerebro lavado, le tiene el coco lavado. Pero esa gente no están predicando como debe ser. Pero nosotros sabemos que aquí predicamos la palabra del Señor. Aquí solamente hablamos de Cristo, del mensaje, hablamos de los profetas, porque ellos son la palabra del Señor. Usted le dirá, no, pero sáquese, que es que usted lo tiene esclavizado allá, la tiene esclavizada. Véngase, usted es libre, no sea tonta, no sea tonto, véngase con nosotros. Oiga, aquí también predicamos la palabra. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros no necesitamos tener la iglesia llena por agradar a la gente. Aquí somos pocos, pero aquí Dios quiere calidad. Dios quiere gente que estén llenos del Espíritu Santo de Dios, gente vestidos con la armadura de Dios. Aquí no se predica un evangelio social.
Aquí no se le da gusto al creyente. Es que yo quiero escuchar es aquello, yo quiero escuchar es esto. A mí no me gusta lo que están hablando. Pues si no le gusta lo que hablamos aquí, entonces no le gusta a usted Jesucristo, no le gusta el reino de los cielos, porque aquí se habla la palabra, se habla el mensaje que nos dejó a través de nuestro profeta William Marion Branham. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de seminario, oiga, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Vamos a poner de pie. Vamos a leer, con esto terminamos. Página 12. 12 al 34 dice: bueno, hermano Branham, yo busqué el Espíritu Santo por 10 años. ¿Cuántos están buscando el Espíritu Santo de Dios? Oiga, posiblemente lo estemos buscando hace 10, 15, 20 años, pero usted no se detenga, sígalo buscando, que Dios lo prometió y Dios se lo dará. Hay que perseverar. Bueno, hermano Branham, yo busqué el Espíritu Santo por 10 años. ¿De qué está razonando? Si usted ha llevado a cabo su plan, si usted ha creído su palabra, entonces siga adelante. Entonces solo créalo. Ven, Él trazó el plan y solo sigue ese plan. Él no lo cambia. Él no cambia su palabra. Él, la palabra permanece siempre igual. Siempre igual, siempre lo mismo. La palabra del Señor cada día se hace más real. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han visto la palabra de Dios cada día más real, hermanos? En usted mismo, en cada uno de nosotros, la palabra cada día se hace más y más y más real. ¿Cuántos lo creen? Solo sigue ese plan, entonces tiene que salir bien. Si no es, entonces Él dijo algo errado, ¿ven? Así que Él no puede decirnos algo errado y permanecer Dios. Así que, ¿ven? Usted tiene que creer que es su palabra o usted no cree en Él en lo absoluto. Así que es extraño, no es cierto, pero realmente es verdad, realmente es la verdad. Ahora, nos damos cuenta que este gran enemigo de Dios pensó: ahora mientras ellos crean esa palabra, nunca podré llegar a ellos. Mientras que esa pequeña familia en el Edén se mantenga detrás de esa palabra, nunca podré tocarlos. Ni tampoco puede hoy día. Amén. Él todavía está bloqueado. ¿Cuánto lo creen? Oiga, el diablo lo tiene la palabra bloqueado, hermano. Él está desesperado, no sabe qué, porque la palabra que está en usted, que es Jesucristo, lo tiene bloqueado y no le puede acercar a usted. No le puede hacer nada a usted, hermano y hermana. Pero sí puede utilizar alguna buena estrategia y simplemente razonar. Oiga, cuidado con el razonamiento. ¿Será que sí? ¿Será que yo sí soy un hijo de Dios? ¿Será que yo sí soy una hija de Dios? ¿Será que yo sí tengo el Espíritu Santo? ¿Será que yo sí creo la palabra? ¿Será que Dios sí nos envió un profeta en este tiempo? ¿Será que Dios sí vendrá? ¿Será que esa palabra verdaderamente, si yo la creo, yo puedo tomar aceite de ahí y tener mi lámpara llena para cuando Él baje? ¿Será que el Espíritu Santo es para mí? ¿Será que yo soy hijo de Dios? ¿O posiblemente seré hijo de la serpiente? Oye, usted créalo, siempre manténgase creyendo, hermano. Oiga, ni tampoco puede hoy día, amén, Él todavía está bloqueado, correcto, pero sí puede utilizar alguna buena estrategia y simplemente razonar. Si le doy algunos razonamientos humanos, siendo que es humana, y si yo simplemente puedo darle razonamientos humanos, entonces ganaremos la batalla, o sea, Satanás y sus ángeles. Pero entonces Eva cedió. Y todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros hoy, hermano. Ya sabemos de qué manera cayó ella allá y usted no puede caer de la misma manera. Ya sabemos de qué manera la tierra se ha tragado a mucha gente. Usted no permita que la tierra se lo trague, hermano. Solamente creamos la palabra de Dios, vivamos la palabra, no saquemos conjeturas contra la palabra del Señor. Así que por lo tanto nosotros conocemos a nuestro enemigo por sus ataques. Puede que no lo hayan captado bien. Oiga, esto sí que es delicado, escuchen, hermanos. Dice aquí: puede que no hayan captado bien de la manera que lo dije. Conocemos a nuestro enemigo cuando cualquiera
Cualquier espíritu, cualquier persona trata de estar en desacuerdo con la palabra de Dios, recuerden, ese es su enemigo. Oiga, cualquier persona que discrepe contra la palabra de Dios, que contra el profeta del Señor, contra alguno de ustedes, ese es el enemigo de todos, hermano. Porque si esa persona discrepa contra el ministro, contra la palabra de Dios, contra los hermanos, está discrepando contra Dios. Y cualquier persona que discrepe contra Dios está discrepando contra la palabra del Señor y es nuestro enemigo. Pero nosotros no le juzgamos, dejamos que la palabra sea la que juzgue cuando estime conveniente el Señor. Cualquier persona trata de estar en desacuerdo con la palabra de Dios, recuerden, ese es su enemigo. Ese es su enemigo. Nosotros conocemos su viejo ataque. Con eso él echó abajo la raza humana y de esa manera es que él aún echa abajo hoy. Y de esa manera es que él los aparta a ustedes de Dios, es descreer su palabra. Y la única manera que usted puede permanecer en compañerismo con Dios y hablar con él en la frescura de la tarde es mantenerse fortificados en la palabra. Permitan que la cortina de la palabra de Dios se tire todo alrededor de usted y usted sea una gota allí en el mero centro. Eso es correcto. Entonces ustedes están fortificados. ¡Gloria! Ahora, para poder hacer esto, él tiene que hacerlo muy atractivo, razonable, y así es de la manera que Satanás lo hace. Él es hábil en su trabajo, es un buen adversario, y él lo hace atractivo. Él tuvo que hacerlo atractivo para Eva. Él dijo, ahora mira, querida, tú sabes, tú no sabes la diferencia entre el bien y el mal, y debes recordar que este fruto es agradable al ojo, lo hace a uno sabio y demás. Oh sí, eso no es una buena carnada. Consiga un doctorado o EJDLQUSTD o algo así, serán sabios. Recuerden ahora, eso no es lo que es fe en Dios lo que lo hace. Puede que usted tenga los suficientes títulos para cubrir con ellos la pared y aún no conocer a Dios. Ven, uno conoce a Dios por fe y nada más. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por fe? ¿Qué? Fe en su palabra. Esa es la única manera que él reconoce. Fe, fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. De esa manera que él viene, de esa manera que viene por el oír la palabra de Dios. No busquemos fe en otra cosa, solamente la fe verdadera es la que da la palabra, esa fe que nos sacará de aquí, de esta tierra, hermano. Hay mucha fe, clases de fe que los llevan a usted a lo que hablaba el hermano el domingo, los lleva a usted a los agüeros, a clavarle las aguas a los muñecos, a postrarse de rodillas ante un cuadro que está pegado en la pared, a echarse el bulto encima. Esa es otra clase de fe que los lleva a Roma, pero nosotros tenemos una fe genuina, original, especial, la fe perfecta que nos sacará de esta tierra y nos llevará al lugar de donde antes vinimos y donde anhelamos estar un día con Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor de la Gloria, te damos gracias, Padre amado, por la palabra, por el maná fresco que tú nos envías desde los cielos, Señor Jesucristo. Tú mismo vienes, Padre amado, y repartes la dosis para cada uno, Señor, según la fe que cada uno tenga en su corazón. Padre amado, te damos gracias y te pedimos, Señor Jesucristo, que nos dé la fortaleza, el carácter, la fuerza y el poder para seguir adelante en la gran lucha, en la gran batalla, Padre, porque somos vencedores. Tenemos la convicción en nuestro corazón por la fe que tú nos has dado, Padre, que somos la simiente de Abraham en Cristo Jesús, y que esta simiente ha sido hecha para vencer, no para perder ni retroceder, sino para seguir adelante, abriéndonos paso con la armadura de Dios. Gracias te damos, Señor. Guárdanos, Padre amado, guarda tu palabra en el cofre de nuestro corazón, Señor Jesucristo, en el alma, y estaremos, Señor Jesucristo, una vez más gustosos de ser un verdadero testimonio para ti, Padre, ser testigos fieles, Padre Celestial, con una experiencia nueva cada día. Te damos gracias en el nombre santo y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Estoy confiando.
Eres el único que nunca falla, Señor Jesús. Y así como dice tu palabra, Señor, todo pasará, Padre, pero tu palabra no pasará, Señor. Y en eso estamos confiando, Dios Todopoderoso. Gracias por tu palabra, Padre, que has hablado a nuestros corazones en esta tarde, Señor. Permite, Señor, Padre, que algo quede en nuestros corazones en esta tarde y podamos ir meditando, Señor, hacia nuestros hogares, Señor. Vístenos, Señor, con toda esa armadura, Padre, que es tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Acércanos más a tu palabra cada día, Señor, en nuestra oración y nuestra plegaria, Señor. Padre Celestial, y que en esta tarde, Señor, no hayamos venido, Señor, a un lugar más, Señor, sino, Padre, hayamos podido tener descanso en tu palabra, Señor. Regocijo en nuestros corazones, Padre Celestial. Señor Jesús, salimos nuevamente, Señor, rogando que tu presencia acampe a nuestro alrededor. Lo queremos hacer en el nombre glorioso del Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Ustedes me regalan un momento en esta tarde, hermanos. Tomen su momento. Solo quiero testificar o hablar un poco de la misericordia del Señor Jesús. Quiero contarles en esta tarde que hoy por la tarde pues estaba yo en la empresa donde estoy haciendo las prácticas y la verdad que, no sé, el ambiente me ha afectado bastante. Yo estaba y yo no aguantaba más y yo estornudaba y mocos y bueno. Entonces yo le escribí al hermano André y yo le dije, hermano, yo no voy a poder hacer la dirección, yo no creo que pueda. El hermano me dijo que él también estaba un poco afectado. Yo le dije, bueno, hermano, pues vamos a hacerlo entonces, a ver si que Dios nos ayude. Después yo decía, no voy a poder. Yo venía en el coche para casa y yo decía, yo no voy a poder, yo tengo que llamar al hermano Marino, yo no voy a poder. Después algo entró en mi corazón y me dijo, pero si estuviste así enfermo todo el día, 8 horas, bien fuiste al trabajo, o sea, bien fuiste a hacer allí, bien estuviste ahí parado y el servicio que es para el Todopoderoso no lo vas a poder hacer. Yo dije, eso es verdad, Señor Jesús, perdóname. Y yo le rogué perdón al Señor y yo dije, no importa cómo esté, yo no importa que tenga que llevar un culto aquí de pañuelos, yo voy a hacerlo y voy a hacerlo porque Él es el merecedor de honra y gloria, hermanos. Él es muy grande y Él me ha permitido hacerlo y es por su gran misericordia, hermanos. Vamos a salir cantando, qué grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Yeah.
panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal.